En los últimos años, los flujos migratorios alrededor del planeta han alcanzado un dinamismo enorme. Desastres naturales, crisis económicas, guerras y violencia criminal han detonado una movilidad que enfrenta numerosos retos y obstáculos. México consolida su papel como un país expulsor de migrantes internacionales, particularmente hacia Estados Unidos, pero en las últimas décadas también se ha constituido como una nación en la que el tránsito, el destino y el retorno de personas han alcanzado dimensiones considerables. Además, nuestro país cuenta con el punto de cruce fronterizo más dinámico alrededor del mundo, la frontera entre Tijuana, Baja California y San Isidro, California. ¿La vecindad con la economía más potente del planeta impone reglas especiales? Hablar de flujos migratorios implica reconocer la diversidad de las trayectorias, la inmigración, la emigración, el tránsito y las motivaciones del retorno entre la deportación y la posibilidad de un desplazamiento más libre. También la manera como los estados buscan regular los flujos de población a partir de la definición de modelos y políticas migratorias dirigidos a contener o incentivar la movilidad. Más allá de los ordenamientos, como ha observado Jorge Durant, debemos comprender que el resultado de la aplicación de la ley con todos sus ajustes, contradicciones y consecuencias no deseadas o no previstas da lugar a un patrón migratorio cambiante. ¿Qué nos dice la historia sobre el papel que ha jugado México frente a los flujos migratorios y el control de las fronteras? ¿Cuáles son las tendencias en el movimiento de población que han atravesado la última centuria? ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Cuáles son los retos que impone el retorno de mexicanos y familias con estatus migratorio diverso? ¿Qué sabemos sobre el tránsito de migrantes extranjeros? ¿México funciona como tercer país seguro? En el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 y frente a las numerosas solicitudes de asilo, ¿qué consecuencias ha traído para nuestra nación la implementación del Título 42 en Estados Unidos? ¿Pueden las experiencias históricas incidir en el diseño de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos de las personas migrantes y en condición de movilidad? En este capítulo haremos un recuento sobre los flujos migratorios y el control de las fronteras con especial hincapié en los procesos de movilidad entre México y Estados Unidos. Nuestros objetivos son mostrar la unilateralidad y asimetría que han condicionado históricamente la relación entre ambas naciones y los retos que en la actualidad nuestra sociedad afronta ante un tema con enormes perspectivas de análisis: la movilidad y la migración. La preeminencia de Estados Unidos para regular los flujos migratorios es incuestionable. En el contexto inmediato, el Título 42 constituye un ejemplo de lo anterior. Este Estatuto de Salud Pública y Bienestar, promulgado en 1944, otorgó al cirujano general de Estados Unidos la autoridad, luego transferida a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para determinar si una enfermedad contagiosa en un país extranjero representaba un grave peligro de propagación en Estados Unidos, ya sea por personas o por bienes que ingresen al país. Gracias al estatuto, si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideraban que una enfermedad representaba una amenaza, podían, con la aprobación del presidente, prohibirle temporalmente la entrada al país para evitar el peligro. En marzo de 2020, la administración de Donald Trump presentó una interpretación novedosa del Título 42. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos podrían expulsar de inmediato a cualquier persona que ingresara al país sin autorización para evitar la propagación del coronavirus. En nombre de la salud pública, se dejaron de lado las demás leyes estadounidenses, incluidos los estatutos que otorgan a los migrantes el derecho a buscar asilo. Estatuto que evita que los perseguidos sean devueltos a países donde enfrentarían amenazas, daños o torturas, y los que han garantizado la protección de las niñas y los niños no acompañados, sector social especialmente vulnerable a la trata de personas. El contexto creado por la pandemia por COVID-19, sin embargo, está lejos de constituir la primera ocasión en que la nación vecina se arroga el derecho de cerrar a alguien sus fronteras.
En 1882, el Congreso aprobó la Ley de Exclusión de los Chinos, firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Chester Alan Arthur. Esta ley suspendió la migración de trabajadores chinos por un periodo de 10 años. Con esta medida, el gobierno de Estados Unidos delineó el primer episodio de lo que ha sido una política migratoria que se ha caracterizado por excluir y criminalizar a nacionalidades diversas, más allá de articularse con contradicciones profundas en un sinfín de ocasiones. A partir de la creación de la burocracia de migración en Estados Unidos en los finales del siglo XIX, los oficiales y autoridades han intentado controlar el labor y las vidas de los inmigrantes de China, de Japón, de Europa, del sur y del este en particular. Y también durante el siglo XX, mexicanos. Mexicanos, de hecho, representan 9 de cada 10 deportados en los últimos 140 años desde Estados Unidos a México. Y lo que pasa es que cuando nos damos cuenta de la cantidad de gente, los 57 millones de migrantes que el gobierno de Estados Unidos ha expulsado, esto nos hace pensar en mil otras preguntas, incluso el gran mito de Estados Unidos como una nación de inmigrantes, una nación que ha dado el bienvenido a migrantes de todo el mundo. Y cuando confrontamos el archivo histórico, nos damos cuenta que tal vez no es tan así. Tal vez la historia es más compleja, que la historia de la deportación desde los Estados Unidos ha sido una historia bipartidista. No solo republicanos, ha sido un esfuerzo de administraciones de republicanos y demócratas, los dos. Y por un lado, los Estados Unidos siempre han necesitado el labor, el trabajo de los inmigrantes, pero en muchos casos no los han aceptado como miembros de la sociedad y como ciudadanos. En 1907, con la recesión económica en Estados Unidos, y 2 años después, en 1909, con la creación del Servicio de Migración en México, se comienzan a discutir por primera vez las desventajas que enfrentaron los mexicanos que hacía décadas se desplazaban con nula o poca interferencia por parte de las autoridades. Los mexicanos componían una fuerza laboral transnacional que incluía a migrantes estacionales como a inmigrantes y mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos, como lo ha señalado la historiadora estadounidense Maine Guy. Bajo el sistema de enganche, sistema autorregulado a través de la oferta y la demanda de trabajadores, familias enteras se habían desplazado por generaciones. Más que tratarse de asentamientos permanentes, las personas se movilizaban de manera temporal dentro de un sistema que buscaba obtener el mayor provecho de su fuerza de trabajo. El gobierno de Estados Unidos prestó poca atención a la reglamentación de la entrada de personas mexicanas durante estos primeros años en los que se consolidaron tanto las redes y rutas migratorias como la dependencia de la fuerza laboral mexicana en Estados Unidos, sobre todo en el suroeste, pero también en zonas industriales alejadas de la frontera con México, como Chicago, Illinois. No obstante, a partir de la segunda década del siglo XX, la situación migratoria de las y los mexicanos en Estados Unidos comenzó a cambiar. Con ello, el racismo, la discriminación y las visiones sobre la emigración al interior de México también se transformaron. La creación de la patrulla fronteriza en 1924 y la modificación de las normativas inmigratorias estadounidenses redujeron drásticamente el desplazamiento transfronterizo autorizado, debido a que la gran mayoría de las personas mexicanas le era imposible cumplir con los requisitos migratorios que ahora se imponían. El pago por expedición de visa, el impuesto de ingreso, la aprobación de un examen médico y otro que demostrara que la persona interesada sabía leer y escribir.
Estas medidas, pertenecientes a la Ley de Inmigración estadounidense, habían estado vigentes desde 1917, pero los mexicanos habían permanecido exentos debido a la presión ejercida por los empleadores particulares interesados en disponer de mano de obra. Con esta postura en mente, desde Estados Unidos se buscó, por un lado, regular, limitar la entrada de personas, también en el contexto de la Primera Guerra Mundial, de gente considerada indeseables, anarquistas, prostitutas, enfermos, etcétera, pero al mismo tiempo de regularla de quienes podían llegar, y los principales mecanismos surgen en 1917 con la Ley de Inmigración de ese año, que solicitaba una prueba de alfabetización, el pago de un impuesto y un pasaporte visado. Estos mecanismos, si bien en un principio no se ajustaron o no fueron aplicados a la migración de mexicanos, eventualmente fueron dispositivos burocráticos para regular la entrada y contabilizar la entrada de mexicanos, que tiene como principal símbolo la creación de la patrulla fronteriza en 1924 y la vigilancia de los cruces principalmente irregulares en la frontera con México. El cambio en las políticas migratorias estadounidenses hizo que se comenzaran a diferenciar las formas de migración en documentada e indocumentada. Pese a que alrededor de 400.000 personas fueron expulsadas hacia México por medio de los procesos de deportación de la década de 1930, enlazados, aunque no exclusivamente, con la crisis de 1929, los cruces indocumentados se mantuvieron, como lo ha advertido Kelly L. Hernández. Quienes lo hicieron perpetuaban una tradición, lo mismo entre mexicanos que entre estadounidenses, de cruzar frontera donde y cuando quisieran, solo que también infringían las restricciones de inmigración estadounidenses. Los coyotes o contrabandistas de personas posibilitaron y muchas veces fomentaron el desplazamiento indocumentado. Al mismo tiempo, fueron agentes que irrumpieron en la cadena de migración autorizada al ser partícipes de las prácticas de corrupción dentro de los sistemas de control migratorio entre México y Estados Unidos. Muchos de ellos contaron con experiencia previa en el cruce fronterizo y brindaban asistencia a los migrantes en distintos espacios de la ruta hacia el norte. Algunas veces los ayudaban a engancharse en los grupos de trabajo. Otras únicamente daban apoyo para el cruce. Sus servicios también consistieron en proporcionar consejos y herramientas para evadir o llevar a cabo los trámites migratorios, incluida la falsificación de documentos. El coyotaje hizo explícito el interés de diversos actores a ambos lados de la frontera para sacar provecho económico de los desplazamientos a través de su mercantilización y contribuyó a precarizar el flujo migratorio, que aunado a un contexto de discriminación, segregó a la población de origen mexicano en Estados Unidos. A lo largo de la historia, incluso quienes ya contaban con la ciudadanía estadounidense han sido objeto de redadas inmigratorias, campañas de intimidación y salidas que se calificaban como voluntarias, pero distan de serlo. Ya en la primera mitad del siglo, las autoridades mexicanas fomentaban campañas de información y propaganda que buscaron evitar que los migrantes contrataran los servicios de los coyotes. Estas han sido posiblemente las primeras medidas impulsadas por el Estado mexicano contra la emigración indocumentada. Estos intentos por regular están marcados por la relación en Estados Unidos que hay sobre los mexicanos, que por un lado son deseables como mano de obra, pero no así de bienvenidos como ciudadanos. Esto está marcado por la Comisión Dillingham de 1910. Y la peculiaridad de la circularidad del fenómeno migratorio consiste en que los emigrantes viajaban a los mercados laborales en Estados Unidos y regresaban a sus comunidades de origen, donde atraían, con las narrativas y las historias que contaban de esta experiencia, atraían a familiares y gente de su comunidad a insertarse también en el mercado laboral que ya conocían. A partir de 1942, el patrón migratorio constituido por familias se modifica, aunque la movilidad de mujeres y niños no desapareció del todo. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos firma una serie de acuerdos con el gobierno mexicano. Uno de ellos dio lugar a un proceso regulado de migración masculina y circular, para realizar, sobre todo, labores agrícolas, el llamado Programa Bracero.
Paradójicamente, durante los 22 años en que los acuerdos se renovaron, la emigración indocumentada siguió. Y a partir de 1951, fue abiertamente favorecida con la llamada Ley Pública 78. Y la falta de supervisión por parte de las autoridades estadounidenses encargadas de vigilar y sancionar a quienes contrataran mano de obra sin documentos. Incluso, por esos años, hubo dos crisis en las que Estados Unidos permitió el cruce a los indocumentados, mediante la apertura unilateral de la frontera. Fue claro que, por incapacidad o por decisión, aún bajo un esquema respaldado en acuerdos binacionales, los controles eran flexibles. Bien por las dificultades que ambos gobiernos experimentaron para frenar los desplazamientos, bien por los intereses regionales que favorecieron la satisfacción de mano de obra estacional, o bien por la capacidad de los propios migrantes para generar rutas seguras, garantes de empleos, mejor remunerados y de oportunidades de bienestar con las que no contaron en sus lugares de origen. Hay dos episodios en el contexto de esta regulación binacional de los flujos de trabajadores que nos muestran la unilateralidad con la que actúa Estados Unidos, 1948 y 1954. En 1948 se da la apertura unilateral de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y esto se va a traducir en la inclusión de Texas, que había estado fuera del programa del beneficio de la contratación de trabajadores mexicanos debido a la profunda discriminación que hay hacia estos y hacia los mexicoamericanos. 1954 es un momento de mayor complejidad. En ese año se da la apertura en la frontera entre Mexicali, Baja California y Calexico, California, y existen ya una serie de acciones y regulaciones que tienen incidencia en los flujos migratorios. Por un lado, ya está en marcha la operación Espaldas Mojadas o Wetback, que en el verano de ese año va a deportar a más de 1,000,000 de personas. Por otro lado, ya está en vigor la Ley Pública 78 y también se ha reformado la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1952. Esta última es importante porque sanciona a quienes contraten trabajadores indocumentados. ¿Qué podemos decir en conclusión, que estos dos episodios nos muestran cómo en las fronteras hay una lucha compleja por la hegemonía que rebasa el espacio de la línea divisoria y en donde se están enfrentando etnicidades, intereses económicos y, por supuesto, niveles de Estado y de gobierno? Al concluir el programa en 1964, se abrió una nueva etapa en la relación migratoria, la de la frontera de doble batiente, en la que aún debemos indagar cómo fue que los cruces circulares perdieron importancia frente a los procesos de asentamiento. Entre 1965 y 1980, la población de mexicanos en Estados Unidos pasó de 500,000 a 2,200,000 personas. Los asentamientos fueron fortalecidos en 1986 con la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, conocida como IRCA, y encontraron también un incentivo en el reconocimiento de la doble ciudadanía en México en 1997, lo que dio lugar a un patrón migratorio mucho más diverso. El proceso de regularización promovido por IRCA es un parteaguas en los procesos de migración México-Estados Unidos. Esto en tanto permitió la regularización migratoria de aproximadamente 2.3 millones de mexicanos que trabajaban en aquel país de manera indocumentada. El proceso de amnistía incluyó también la posibilidad de arreglar documentos migratorios no solamente a la persona que se encontraba trabajando en Estados Unidos, sino también a sus familiares directos, principalmente cónyuges e hijos e hijas que tuvieron la posibilidad de migrar de manera documentada hacia Estados Unidos. La participación de las mujeres en los procesos de migración México-Estados Unidos ha sido constante, aunque desde mi perspectiva no siempre visibilizada, pues creemos que quienes participan en estos procesos son únicamente las personas que se van. Y hay que destacar también que son las mujeres las que llevan, que tienen un importante papel en el establecimiento de las familias en Estados Unidos con y sin documentos, puesto que ellas son las que cuidan a los niños, los llevan a la escuela, buscan redes, formas de ayuda, etcétera. Y sí son, se ha documentado en la literatura, que son importantes promotoras de la permanencia en dicho país.
En ese sentido, yo me permitiría señalar que la participación de las mujeres es una participación fuertemente marcada por su condición de género. Hay elementos tales como el hecho de ser mujer que las hacen que se enfrenten a determinados peligros particulares propios de las mujeres en los cruces de frontera cuando son indocumentados. Hay nichos laborales para las mujeres. Su participación también en el mercado laboral está fuertemente marcada por procesos tales como la maternidad. En abierta paradoja, hacia 1994, cuando México fortalece sus vínculos comerciales en América del Norte, hay un recrudecimiento por parte de Estados Unidos de las políticas de supervisión y control de la frontera, mediante la Operación Guardián y el diseño de una nueva infraestructura para el muro divisorio. Los atentados terroristas en 2001 y las alertas que, bajo el concepto de seguridad nacional, despertaron, han sido acompañadas por el endurecimiento de la vigilancia en la frontera con México y la criminalización de quienes buscan emigrar hacia Estados Unidos, lo que ha hecho mucho más costoso, en términos materiales y humanos, el cruce para quienes lo intentan hacer sin documentos y más duro el día a día a familias con estatus migratorios diversos que se han asentado en aquel país y temen ser separadas por una deportación en cualquier momento. La discriminación, el rechazo y el estigma criminal presente a lo largo del tiempo, pero fortalecido desde la década de los 60, han sido y son respuestas frente a la movilidad tanto en el país de las barras y las estrellas como en nuestra nación. El retorno a México se ha posicionado como una nueva arista para reflexionar quiénes regresan, a dónde y cuáles son las dificultades que experimentan para su integración. Creo que pensar en procesos de integración para las poblaciones retornadas y sus familiares estadounidenses es el primer paso para pensar después en cómo puede ser México un país de destino para distintas poblaciones migrantes, pero siempre pensando en esta idea de integración entre las poblaciones y de una mejor acogida. Un poco el gran reto, creo yo, es que en realidad México les es un país ajeno. Creo que no hay peor cosa para un país que pensar que la migración es un problema y que tenemos que contenerlo. Tenemos que sacarle provecho a estas migraciones y tratar de convivir en una sociedad pues justa y equitativa, pero también de que pueda intercambiar ideas. Y ahí es donde está, creo yo, el gran reto, no solo para las poblaciones en retorno, sino para las poblaciones migrantes y en movilidad en general. La crisis financiera de 2008, las expulsiones silenciosas llevadas a cabo por la administración de Barack Obama y la ola de violencia criminal que atraviesa el territorio mexicano no han atenuado el anhelo de millones de personas por llegar a Estados Unidos, lo que ha hecho de nuestro país un puente para alcanzar tal fin y ha generado nuevos retos para la sociedad mexicana. La respuesta social, política y jurídica a ambos lados de la frontera muestra intolerancia, pero también solidaridad. Tal situación nos invita a comprender qué ha cambiado la presencia de más de 30 millones de personas de origen mexicano o mexicoamericano en Estados Unidos. También a advertir las actitudes de rechazo en nuestro país, hechos que contradicen los discursos de hermandad internacional. Pues nada más agregaría que es importante reconocer el hecho que los migrantes y las personas sin documentos en Estados Unidos siempre han luchado por sus derechos, siempre han insistido que sí pertenecen acá, que sí son de aquí. Y en muchos casos tienen hijos que son ciudadanos, tienen residentes permanentes en sus familias. Y por un lado, la política migratoria ha sido muy punitiva, muy dura, pero también por el esfuerzo de la gente han mejorado en muchos casos sus situaciones, han sido gran logros y también muchas victorias que han celebrado. Entonces hay este otro lado, no es solo la opresión de los migrantes, es también el hecho que los migrantes y las personas aliadas con ellos siempre han luchado y seguirán luchando. En la administración de Biden, no es decir que todo ha cambiado, pero por un lado podemos ver que la situación ha mejorado bajo esa administración,
pero el hecho que todavía tenemos en Estados Unidos la burocracia de migración, y su trabajo es controlar la migración, controlar los migrantes, detener y expulsar en muchos casos los que están en el país sin autorización, esto resulta en muchos de los mismos problemas de antes. No solo fue una cuestión o un problema de la administración de Donald Trump. Es una historia que tenemos aquí de más de un siglo y tenemos que reconocer esta historia y confrontarlo y también repensar la gran idea que Estados Unidos como nación de migrantes, en muchos sentidos, ha sido una nación de expulsión. La Casa del Migrante San Agustín responde a una necesidad de el aumento en las personas migrantes que además están bajo esta presión de políticas migratorias sumamente crueles para ellos, donde después la frontera se cierra. Entonces, si el cruce ya era buscar hacerlo invisible, pues ahora es mucho más. Y por ende, eso vulnera más a las personas en este contexto. Entonces, así surge la casa. La casa forma parte de las más de 130, 140 casas que pertenecen al Episcopado Mexicano, que son casas católicas, que no toda la gente que participa ahí es católica, ni, desde luego mucho menos las personas beneficiarias, pero todas sí estamos en esta red de casas de la Conferencia del Episcopado. Tener ahora sí que muy claros cuatro verbos de los que el Papa Francisco habla, que es acoger, proteger, promover e integrar. Entonces, desde ahí buscamos estrategias para que las personas migrantes que pasan por nuestras casas puedan realmente estar siendo acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Con la pandemia nos desgastamos a niveles físicos, desde luego a niveles anímicos, y ni se diga con los recursos. También afectó económicamente, así que tuvimos que buscar estrategias para conseguir lo que faltaba. Y bueno, una fue, por ejemplo, pidiéndole ayuda a nuestros amigos que no viven en la ciudad, intentando hacer una red más grande. Nosotros nos vinculamos con organismos internacionales como OIM de ONU. Entonces, con ellos conseguimos una ampliación de duchas. Cruz Roja Internacional también nos estuvo apoyando, mandándonos algunos químicos y cubreboca, porque también las personas en tránsito necesitaban de esto. Entonces, pues han sido meses muy difíciles, pero ahí también entendimos que nuestra visión como obra de ayuda humanitaria, pues al final estuvo respondiendo como esperábamos que respondiera la casa. En el momento actual, ¿podrá México trazar una historia distinta frente a quienes retornan y frente a otras naciones extranjeras que transitan por su territorio? Es incierto dar una respuesta, pero el escenario urge a ofrecer lecturas desde la historia que contribuyan a generar una visión más sensible y humana sobre la movilidad y la migración. Te vas quedando.
Ah.